ustedes, pero a mí no me gustan las rupturas. Aunque sean falsas. ¿No sabía que te gustaba el rock de los 80s? Sí. Soy un señor calvo atrapado en el cuerpo de una mujer. Un señor medio pervertido para mi gusto, ¿eh? ¿Qué es aquí? ¡Tarán! No, pues sí, porque antes ni tus luces te parabas por acá. Ay, claro que sí, vine a tu reunión. ¿Cuál reunión? La que organizaron tú y yo hace 2 meses. Me anticipaba para mi gusto, pero cada quien. Action. Okay. Katya, I found my long lost daughter. Well, I don't want kids. Great, let's break up. The end. I think we're gonna need a little bit more drama. No one's gonna believe that fake breakup story. Kill yourself, and then I'll drink the poison. We will both die. Where are your friends? I don't know. Hola, chicos. ¿No llego, Axel? No. ¿Me veo bien? Uy, sí te doy. Perfecto. Well, what if one of your old boyfriends comes back? And I just ditch you and run into his arms? What type of woman do you think I am? I got it. What if you have erectile dysfunction? What? What kind of man do you think I am? I got it. What? Amnesia. Let's just stick to the original plan. One of us will cheat. Okay? What? No, not me. Well, I got it. The first of us to get shot today will be the cheater. Deal. Deal. What wife are you? ¡Ah! ¡Te salvé la vida! ¡Pero si yo estoy acá! ¡Ya ríndete, Maffer! Vengaré tu muerte. ¡Hasta la vista, baby! ¡Te amo! Oigan, ¿y si vamos a cenar? Sí. Oh, she really likes him. Yeah. Axel's a good guy from off there. I approve. Yeah, they grow so fast. Until you cheated. You cheated, you lost. Okay. So when's the breakup? I don't know, April 22nd? You know, being engaged to you is not that bad. I know, I'm the best. But I'm keeping the kids after the divorce. Keep them, they bite. Yeah. April 22nd's gonna be a good day. Yep. I love this game. I always win when I play with my baby. Isn't she like one? Okay. My turn. How dare you? What? Who is Rebecca? And why is she waiting for you at the motel? Katya, that's not even my phone. Why is Rebecca looking for you on my phone? Hey! You know what? Why don't you just tell them all the truth? For once in your life. Guys, I don't know how to say this. Say it. You're not moving to New York? No, I am. You're moving to New York? I love New York! Yeah. She's directing a major gig. I don't think he knows. John, I was going to tell you. When? When you were through with me? No, you've helped me so much. I don't want you to think I was... You're in love with me? Because that's what I felt when you kissed me. I was going to tell you about New York. Oh, there you go. Changing the subject, just like you always do. I don't get it. Why don't you respect my dreams? I respect yours. You know what? I'm done. Whatever this is, our relationship or whatever, we're breaking up because that's what you want. Where are you going? Doesn't matter. Guys, good night. Okay, guys, party's over. Así que pretendiste un matrimonio para que no metieran a John a la cárcel. Eres una
Estafadora, mentirosa y mala amiga. Es el gesto más grande que te he visto hacer, Katia. Solo no entiendo por qué no me dijiste. Perdón, era muy peligroso. Teníamos que ser súper cuidadosos. Qué fuerte. Me imagino que la pasaste muy mal, ¿no? Pues ni tanto, John fue muy gentil. Entonces, todo este tiempo que se veían tan enamorados, ¿estabas actuando? A veces. ¿Te enamoraste de él? ¿Pero de qué me sirve si siempre hago lo mismo? Pongo mi carrera y a mis amigos enfrente de cualquier persona. Pero eso solo dice que estás concentrada. Tal vez si le dices o si él sabe eso, vuelve. Prefiero que no lo haga y sea feliz sin mí. Pues lo hacemos de nuevo y ya está. ¿Qué cosa? Las etapas de la ruptura. Comer mucho helado, llorar, beber, quemar fotos, cartas y esas cosas, ir con los strippers. Todo eso que hicimos cuando terminaste con Marco. Ahí sí que la pasaste mal. Todo fue culpa de Marco. A partir de él, todo valió popó. Yo no veo a ninguno de esos estúpidos dirigiendo películas. ¡Felicítate! Has llegado muy lejos. Y lo que falta. Te quiero. También te quiero, tonta. Amigos, se aproxima el final de temporada. Es el capítulo que viene, el episodio 13. ¿Qué creen que va a pasar? Se están poniendo las cosas muy tensas. Quiero recordarles seguirme en Instagram y también a mis amigos que me están ayudando a grabar esta serie, que son muy talentosos. A todos los dejo aquí abajo, hasta el que detiene la lámpara, literal. Pero bueno, no olviden suscribirse, los quiero mucho. Esto lo hago con mucho amor para todos ustedes y espero que lo estén disfrutando. Y nos vemos el jueves.